Hoy vamos a hacer un gran videoblog. Vamos a ir a un rancho a andar en las bicicletas y vamos a pasarla chido. Voy a querer grabarme, dije, pues tengo que hacer un vlog. Miren, porque está hoy amaneció bonito el día y la neta gozar todos los días, todo como si fuera el último, pero como si fuera el primero. Pues ya se llegó la hora para irnos a ir a las bicas. Ahorita le vamos a dar, creo, para ese cerro o no sé si para el otro. Nomás que está bien nublado y no puedo abrir los ojos. Me cala mucho la luz. Chequenle cómo está. Y pues ahorita a ver si quiero agotarme, quiero poner bien cansado mi famosísimo Hasi. Es mi compadre Hasi, es mi perrillo que tengo en ratonero. A ver, vámonos. Vamos a poner un chorro. Simón, porque ahora échale ganas, porque a rato van a ser X puercas, asas igual que yo. No, hay que ir a rodar, a contablear. Arre con la cabrera, súbete pues. Ahí está su bike. Se fue, ponme un chorro. Ánimo. Y ahora sí, ya nos vamos. Aquí está la bike con la que vamos a darle un ratillo para ver si. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va en el viaje. La neta, tengo muchas ganas de ir. Porque ya hace falta ir a cotorrear un rato. Pero no salen, ahí están los otros dos. Los otros dos bikes y falta otro homie. Pero vámonos. Hay que entrar al templo para persignarnos. Yo nunca había entrado. Pues ahora sí llegamos a la tienda. Estas son las tiendas las chidas. Es que le gusta no llegar. ¿Dónde está? Se antoja el pan y todo. Ahorita vamos a llegar a otra porque queremos seguir viendo más. ¿Qué son? ¿Endiabladas? ¿Endiabladas? Pues ya ando endiablado yo, ¿no? Están llenas con aceite, chile y limoncito. Un poco de limón, está muy caro. ¿Qué onda? ¿Dónde vamos a trabajar? Está bien. Y que siga. Atardeciendo, estamos llegando aquí, arriba del cerro. La neta, venimos bien cansados, bien machín cansados, pero nos impresiona, pues, si pueden checar aquí cómo se ve el. Pues un rancho, pues, donde brechas y todo, y hay caminos, casas y todo bien bonito, gallinas, las gallinas de antes, no como las de ahorita que, pues, pobrecillas, rápido crecen, rápido se mueren. Estamos viendo una casa bien chida, de como que es de campo, esta casa de campo con alberca y todo, y nos quedamos, pues, impresionados. Aquí están todos mis compañeros, pues, que estamos siguiendo con la ruta de ahora. Se los voy a pasar. Aquí la casa, aquí se ve atrasito la alberca, que está bien chingona, la neta. Me motivó haber venido porque también, yo digo, pegándole todos los días, haciendo, teniendo un gran sueño, porque se vale todos los días soñar. El que no sueña
está muerta, se puede decir. Y todos los días soñar, pues comprar así una casa de campo. No sé quién sea, ojalá el que tenga esta casa y pueda ver el video, me manda un saludito por ahí, o quererlo saludar, o para venir a ver la casa, a ver qué tan chingona está. Ese combi ya parece que va a cruzar la frontera. Ya anda. Tenemos desde Aranda, que voy a venir para acá. Ya, ya anda. Hasta Yucatán, Jalisco, México. Y aquí viene el guía. Nomás que. Pinche solo. Combi Juan, el que te perdió la otra vez, te andaba buscando. Me perdió como 10 horas, ven. Perrita, no llegaba. Yo pensé que las torres eran giratorias. 360. Ahí me puedes ir. Ya estamos ahí, se recorren. Ya llegamos sin nada. Se recorren. Se recorren, lo que pasa es que como. Son 360. Eso es como cuando van en el desierto, que dicen. Ya ves agua, pero ¿qué agua ves? ¿Pero qué onda? ¿Por qué no fuiste el día de ahora? Pasa que se nos complicó un poquito el trabajo, pero la siguiente semana estamos presentes. Ahí vamos a San Miguel de Jaguales, Santa Rita. Pasamos por la Tepamera, la isla. Everyone. Oye, ¿y ahí hacen las calcamonías o qué onda? Sí, esa es la máquina de corte. Y aquí fue donde grabó Julián y este... Juan Gabriel, se Juan Gabriel. Mi bro, Chava, que ahora no está enojado porque no trae lentes. Y... el taquero, que también se la rifó. Ayer se acabó la ruta, la que montamos acá por todos los ranchitos, todas las brechas, y no nos despedimos. El día de hoy ya estamos despidiéndonos. Aquí está el frijolín que. Hicimos un poco cansados, pero hay que echarle ganas. Creo que amaneció hasta rosado el vato de allá de la casa hoy. Pero nos dio el ánimo a seguir adelante, echarle ganas y pues, también nosotros vamos a echarle ganas. Ojalá les haya gustado este video, se pueden suscribir en todos los. Todas las redes sociales y también le puedan dar suscribirse aquí al YouTube, al canal, para seguir adelante, seguir echándole un poco más de ganas. Y nos vemos por el próximo video. ¿Cuándo va a ser? Ánimo. El miércoles, creo. Miércoles. Órale, pues nos vemos y saludos para toda la raza. Ahí tengo unos saludos que tengo que mandar, pero mejor porque sepa el otro video para que estén más atentos. Y va a ser el medio video. A la mitad del video vamos a mandarles saludos. Y de todo corazón, muchas gracias por seguirnos en todos los videos. Uga, vámonos.